gustaba solo para cumpleaños de mis padres. Eso, todo eso para mí era una alegría. Pero luego ya mis padres se fueron concentrando en mí y me metieron a cursos. Y así fui creciendo profesionalmente. Mis contratillos sí los tengo, pero sí, a muchas personas no les cobro, porque para mí cantar no es decir que cantar es un oficio. Para mí cantar es libertad, expresarme. Para mí cantar es alegría. ¡Hola! Buenos días con todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Óscar Junco. Óscar, mi querido Óscar, cuéntame, ¿con quién estás? ¿Con quién viniste? Con mi madre, mi padre, mi hermano, casi toda la familia. ¡Ah! ¿Y qué piensa tu mamá de que tú cantes? Para mi mamá es el orgullo más grande que tiene. ¡Ay, qué lindo! Bueno, imagino que tú te has presentado ya en lugares. ¿Te has presentado en algún lado ya? Bueno, sí, ya profesionalmente sí me he presentado en teletones, Moon, Babahoyo, Vinces. Vamos entonces a escucharte esta noche. Muchísima suerte. Gracias. ¡Suena la DJ! Después de esto, todo el Ecuador te va a recordar. ¡Qué lindo! Eres hermoso, eres maravilloso, tienes un ángel y ¿sabes qué? Sobre todo, te comunicaste con tu público, que es a quien tú te debes. Te felicito. Gracias. Óscar, ¿cuántos años me dices que tienes? 11 años. ¿Cómo se llama tu mami? Miriam Villacrés. Tu mami se llama Miriam. ¿Tu papi no se llama Jaime Enrique? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Señora? No. Allá. Lo hiciste muy bien. Tuviste una pequeña desafinación al final y creo que lo sabes. Pero tu manejo escénico, eras ya un artista. Así es. Tú, como tú lo dijiste, entre profesionales, sí, mi vida, eres un profesional. ¡No! ¿Qué salió mal de tu participación? A ver, dime qué parte salió mal que tú consideres.
Al final tuve una pequeña desafinación. Fue grande, no fue pequeña. Ya. Eso. Está picado porque toda la canción se la cantaron a él. Ah, era por molestarlo. Yo sinceramente aplasté la X porque una vez que subiste y todo, ya, suficiente, no tenía que escucharte. Es más, no quería escuchar más porque extraordinario, loco. Ahí trepado, transmitiendo con una talla gigantesca. Un artista entero, parece que vinieras haciendo esto hace 25 años. Los grandes también se desafinan y lo interesante es que tú sabes que te equivocaste ahí y eso lo corriges así nomás. Bien, felicitaciones. Estaré escuchando canciones tuyas en las radios quedando en número uno. Muchas gracias. Oscar, sí. Jaime Enriquito, sí. Gracias. Sí. Yo voy a hacerlo con el público. ¿Qué dice? Sí. Pasas a la siguiente etapa. Muchas gracias. Es un honor. No desperdiciaré esta oportunidad. La voy a aprovechar en grande. Gracias. ¿Qué hay que decir a tu mami que siempre te ha apoyado? Que la amo, la quiero y que gracias por todo lo que hace por mí. Yo te amo a ti, mi amor, y me siento orgullosa de ti.